Hola, ¿cómo están? Yo soy Morolov y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo un abriendo perfumes, así que si les gusta este tipo de videos, quédense viendo que comenzamos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo la verdad que estoy súper contenta de cerrar este año con un unboxing de Natura, así que más que feliz. Y bueno, me pedí el Crisca Alegría. El amado Crisca Alegría, que estamos todas ansiosas. Bueno, yo sé que a muchas les llegó. Y más o menos estuve ahí leyendo que decían que tenía un aire a tal perfume y esto y que el otro. Y bueno, vamos a sacarnos la duda. Acá me vino el Crisca Alegría y yo hice una compra de una fragancia que ya les voy a contar. Bueno, vamos a comenzar con el Crisca Alegría, que ya tengo la caja, ya la abrí, porque si no me siguen en mi Instagram, que es @lo.moro, y va a estar en la cajita de descripción. Yo ahí siempre les anticipo todo y les mostré que me había llegado la cajita y que estaba abierta para revisar que llegara todo bien. Pero bueno, no abrí la fragancia, está cerrada y pueden ver que tiene la etiqueta de AFIP. Bueno, todo. Y tenemos la revista que nuevamente, voy a dejar la caja en el piso, que nuevamente volvieron a hacer las revistas, que con esto de la pandemia ya no las estaban haciendo. Así que tenemos revistita. Bueno, esta la voy a leer y la voy a chusmear más tarde. Pero bueno, acá tenemos el amado Crisca Alegría, que me encanta la cajita. Ustedes saben que yo soy muy fanática de las cajas y todo eso. Pero bueno, les voy a estar dejando en la cajita de descripción el link de mi consultora Adriana, que ella tiene muy buenos precios y yo los compro por Mercado Libre. Ella me hace la publicación y los compro por Mercado Libre y la verdad que es súper bien. Y como les dije, tiene buenos precios, así que les voy a estar dejando por si les interesa. Ya tiene stock de el Crisca Alegría. Y bueno, vamos a ver qué tal este Crisca Alegría. Ay, me encantó la caja, me encantó. Siempre en lanzamientos son más económicos. Estaba alrededor de 1400 y algo. Bueno, el link va a estar en la cajita de descripción y ahí van a ver el precio. Bueno, miren. Miren qué belleza. Ay, me encantan. Me encantan las botellas. Y creo que esta decían que es como más linda. Y sí, puede ser por el color. Y a ver. A ver, a ver. Vamos a ver a qué huele. ¡Qué misterio! ¿Qué les puedo decir? Por lo menos mi nariz es muy lindo, pero me lleva una sorpresa. Creo que esto no lo leí en ningún lado, nadie lo comentó, pero mi nariz le siente en su salida un muy parecido al Crisca Drama. Tiene una salida muy parecida, pero no con ese mentolado que se le percibe al Crisca Drama. Pero tiene un parecido. Sí, sí, es muy parecido al Crisca Drama. Se decía por ahí que se parecía al Flower Bomb de Victor and Rolf, pero no. No, 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 no. Yo no le siento ese parecido. Este Crisca se parece al Crisca Drama. Y es el Crisca Alegría. Esa es la primera impresión, pero como más dulce, más cálido. Sí, más cálido. Pero tiene ese parecido. Es como si fuera, no les digo la misma fragancia. Pero sí. Por un momento se pensaba que tenía el Crisca Drama en la mano. Bueno, cuéntenme ustedes si ya tienen este perfume. Y conocen el Crisca Drama. Si ustedes le sienten ese parecido, porque para mí en el secado es más cálido, es como más acaramelado. Es muy lindo. Después les voy a decir bien cómo se desempeña en mi piel. A primera impresión les digo, me sorprendió. Es como si tuviera el Crisca Drama. Vuelvo a repetir. Bueno, me encantó. Me gusta. Me gusta porque a mí me gusta el Crisca Drama. Me gusta muchísimo. Bueno, por otro lado, me compré este tester en Perfumerías Nobel. Perfumerías Nobel. Nobel. Creo que se dice así. Bueno, esta data me la pasó una de ustedes
María Ángeles, así que muchísimas gracias, porque yo no conocía esta perfumería. Y me dice, Muro, me dice, te paso el link, me habló de la fragancia de Jennifer López, y me dijo que esa perfumería la tenía, entonces me pasó el link por Instagram, y enseguida me metí a chusmear, empecé a seguirla por Instagram a la perfumería. En la página de Instagram tienen el enlace que te deriva a la página web, y empecé ahí a mirar y tenían un montón de fragancias a muy buenos precios, tienen tester, tienen miniaturas y además lo que me llamó la atención que tienen muchas fragancias discontinuadas. Entonces empecé, ya quería comprar y me tenía que registrar y hacer seguir todos los pasos. Entonces se me ocurre ir a Mercado Libre y pongo el nombre de la fragancia. Había visto este perfume que es el de Loewe y lo busqué en... lo googleé. Entonces me aparece en Mercado Libre y cuando me fijo era la página de la perfumería. Eran ellos en Mercado Libre y me resultó mucho más práctico comprar ahí porque no me tenía que registrar. Yo ya tengo mi cuenta. Así que bueno, compré este tester y acá está el ticket. Ya me vino pegadito en la caja. Es de 50 mililitros. Voy a sacar el ticket. Bueno, lo rompí. Bueno. Rompí el ticket. Igual yo ya lo revisé y todo este ya lo sentí, el perfume está todo bien, no voy a hacer ningún cambio, pero bueno, les quiero mostrar la caja. Esta es la caja del tester, para las personas que a veces preguntan cómo son los tester de las fragancias originales, vienen así, te puede venir en una caja blanca o en una caja color marrón, pero con el diseño de la fragancia original, nada más que la caja original tiene otro... más presentación, más todo un diseño con colores y todo. Bueno, es de 50 mililitros y la fragancia es esta. Me vino sin tapa. Se pueden venir sin tapa. Viene con este cartoncito y la botella es así. Me gustó el diseño. Me hace recordar la botella que tengo del perfume... ay, ¿cómo se llama? Que es de New Brand. Diamond, creo que es. Bueno, tiene así también. Me gustó. Bueno, y este se llama I Love You Me. I Love... Bueno, disculpen. Se llama así el perfume. Se los voy a estar dejando en la pantalla. Bueno, esta fragancia... Acá dice probador, tester. En el atomizador. Como les dije, yo ya lo estuve probando. Es muy lindo, a mí me gusta mucho este perfume. Y tiene entre sus notas frambuesa, frutilla y algunas otras notas que no recuerdo. Es una fragancia dulce y es un poquito fuerte en su salida, pero luego se va asentando muy suavecita, que me encantó y me duró bastante en la piel. ¿Y saben por qué me llamó la atención esta fragancia? Porque busqué Fragrantica y decía que era se le parecía al perfume que yo tengo. Me voy a correr un cachitín. A este perfume, que yo lo tengo hace millones de años, más o menos. Ya no tiene casi nada. Yo le digo, este perfume que es de... es el Gucci Guilty Black. Y yo le decía siempre el perfume de Batman, porque me hace recordar al logo de Batman. Entonces, esta fragancia me encanta. Y yo la tengo hace años y el atomizador se puso como blanquito del de lo mismo, de estar hace tantos, ya varios años conmigo. Y no le queda casi nada, le queda un poquito, que está bastante intenso y un poquitín... picado ya, porque cuando queda muy poquito y pasan los años se ponen feos, pero es más que nada yo lo guardaba para recordar la fragancia. Es un perfume muy lindo que a mí me encanta, me gusta mucho, y decían que este se le parecía a este, pero lo que pasa es que este perfume, vamos a dejar de nuevo acá el de Gucci, este perfume de Loewe es una fragancia que está discontinuada, pero esta perfumería lo tiene, así que tenían stock todavía, así que les voy a estar dejando el link de para que vayan a chusmear la fragancia y todas las fragancias que tienen esta perfumería. Y cuando va secando el perfume se parece al de Gucci y eso me gustó.
Muy linda la botella, me encantó. Así que bueno, esos eran los perfumes que quería compartir con ustedes. Y la verdad que quiero agradecerles a todos por haberme acompañado este 2020. Fue un año en el cual para mí fue muy muy difícil. Sé que para todos fue un año difícil, pero yo en particular fue un año bastante bastante doloroso, porque tuve, como ya dije en el otro video, tuve dos pérdidas muy importantes. Se fue mi suegra y muy 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 al poco tiempo que se va mi suegra, se fue mi hermano. Y la verdad que fue un año difícil. Y yo tengo que agradecer a todos por acompañarme y darme fuerzas, porque siempre están mandándome mensajes, diciéndome cosas lindas. Y yo no soy de decir mucho estas cosas, pero sí comparto por ahí en Instagram, soy donde más comparto por ahí alguna imagen. Pero bueno, era algo tan íntimo que no quería, la verdad, compartirlo. Era algo muy doloroso y me cuesta mucho, me está costando mucho. Pero como les digo, gracias a ustedes, gracias a esta pasión por los perfumes que me ayudan día a día. Yo les dije en el video que se los voy a estar dejando por acá arriba, que hice la colaboración con Karina, les dije que los perfumes a mí me hacen muy bien, es una terapia y es así. Y de verdad se los aconsejo, si son como yo, amantes de las fragancias, huelan los perfumes que te hacen sentir tan bien, te hacen olvidar por un segundo los momentos tristes y a mí me sacan una sonrisa. Así que gracias, gracias por el cariño, gracias por el apoyo, gracias por confiar en mí. No tengo palabras. No quiero llorar. Muchas veces y últimamente me cuesta muchísimo hacer videos. Me han dicho que tenía mirada triste, que... Y bueno, era muy obvio el sentimiento. Y más allá de eso, siempre trato de transmitirles alegría. A pesar de que esté mostrando perfumes, que esté hablando de perfumes, trato de demostrarles alegría. Y sé que les llega y muchos me dicen que les alegran mis videos o que les transmito eso. Y me pone muy feliz. Por eso no me quiero quebrar, no quiero, pero me cuesta muchísimo. Y trato, a veces grabo una y otra vez porque o se me cae una lágrima y no quiero, entonces vuelvo a grabar y vuelvo a grabar. Y a veces estoy grabando de madrugada, por eso me ven cansada, o en algún video que estoy no tan pila porque grabo tarde. Pero me hace muy bien y ustedes son mi compañía y les agradezco de todo corazón y les deseo con todo mi corazón que el 2021 lo empiecen con todo. Y esperemos y tengamos fe de que va a ser un año mejor. No perdamos la fe y hagan siempre lo que les gusta, sigan su corazón, sigan a sus gustos, que los gustos son en vida. Hoy estamos y mañana no. Entonces vivan, disfruten, digan te quiero, digan te amo y abracen a sus seres queridos, denle besos, díganle que los quieren, no se guarden nada. Todo lo que sienten, díganlo, porque no hay que guardarse nada. Así que el amor cura todo. Yo soy de creer en eso y siempre me aferro a eso, de que el amor cura todo, y es así. Es así. Así que bueno, les deseo un muy feliz 2021, lleno de amor, lleno de paz y de salud para todos. Gracias, gracias por estar siempre conmigo, gracias por apoyarme, gracias por creer en mí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.